Se está proponiendo la creación en República Dominicana de otra policía que trabajaría directamente bajo las órdenes del Ministerio Público. Les puedo decir de forma categórica que es una muy mala idea y que va a traer por la milla más malestar que viene. El primer signo indicativo de que es una errata de Estado, es el hecho de que la iniciativa de esta otra nueva policía viene por parte de un organismo externo de España, el homólogo o equivalente a lo que en República Dominicana es el Ministerio Público. Es decir, no es algo que nace de nosotros, por lo tanto, no se corresponde con una necesidad autóctona. Dicen, ya está diciendo, por ejemplo, el propio Wilson Camacho, según leí en la reseña periodística que se le atribuye a él esta declaración, de que en efecto una policía anticorrupción ayudaría, ya que dotaría al Ministerio Público de un brazo policial autónomo. Porque en la práctica, dice el periódico que eso dice Wilson Camacho, ojo con eso, porque en la práctica supuestamente, los fiscales en múltiples ocasiones se ven involucrados en acciones que le corresponden a la policía. Y que ahí queda en evidencia entonces, o por lo tanto, debo concluir yo que lo que quiere decir con eso es que ahí queda en evidencia la necesidad de una policía anticorrupción. Ahora bien, ¿por qué yo categóricamente, sin el más mínimo atisbo de duda, me permito decir frente a esa cámara que eso va a traer más mal que bien y que es un error de Estado? Porque primero, lo que va a hacer esa bendita policía anticorrupción es, oigan bien, duplicidad de funciones. Porque al día de hoy el Ministerio Público se nutre de la Policía Nacional para sus allanamientos. Y con eso no hay ningún problema. Pero en el momento que usted cree otra policía, va a crear duplicidad de funciones. Punto número dos, se va a dar inevitablemente un celo institucional. Y tener a un presidente en medio de eso, sabiendo que el general que se quita aquí se puede poner allí. Es más, yo voy más lejos. Si terminan creando esa bendita policía, oigan lo que voy a decir hoy. A mediano plazo, o a corto plazo más bien, tendrán que terminar asignándola como dependencia de la Policía Nacional. Porque no habrá presidente dominicano que aguante las intrigas, los cambalaches, ¿no? De tener a la actual Policía Nacional viendo con recelo a esa nueva Policía Anticorrupción y tendremos a su vez a la nueva Policía Anticorrupción actuando a la defensiva, también haciendo lo suyo. O sea, se va a librar una pugna que lo que va a hacer es traernos intranquilidad como sociedad. En pocas palabras, si se crea esa policía anticorrupción por literalmente un capricho de quienes actualmente dirigen el Ministerio Público y la Procuraduría, nos estaremos creando simplemente un problema que en términos prácticos y eficientes, lo único que va a hacer, señores, oigan bien, lo único que va a hacer es satisfacer el ego constitucional. Acuñen esa frase. Ego constitu... no, no. Ego institucional, corrijo, ¿eh? El ego institucional de Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Aquí no hay país para aguantar las intrigas, las urdimbres, los contubernios.
de dos policías. Porque por más apellido que le pongan de policía anticorrupción, el conflicto será inevitable. Pero señores, lo único que tenemos que ver para tener una idea de cómo sería eso de tener dos policías es fijarnos en los conflictos que se dan entre la Policía Nacional y el Ejército. ¿Usted sabía que la Policía Nacional y el Ejército son como agua y aceite? ¿A que usted no sabía eso? Sí, literalmente hablando, agua y aceite no se llevan. Comenzando por el hecho de que en el Ejército dicen que el policía es un civil uniformado. Coja nota, Comenzando por esa frase. Policía es un civil con uniforme. Entonces, imagínese usted que creemos otra policía. Tendremos no solo el choque de esas dos policías con el Ejército, sino que también tendremos el choque de ellas dos entre sí. Pero miren otro caso. DICRIN y DNCD. ¿Acaso se llevan el DICRIN y la DNCD? No. Respuesta categórica, no. Viven matándose, literalmente hablando. Imagine entonces usted otra policía, una policía anticorrupción. Yo no sé si la conformación de esa policía recae directamente en el Ministerio Público y la Procuraduría, o yo no sé si el presidente tiene que aprobar eso. Desconozco el mecanismo, pero si depende del Congreso y del presidente, por la tranquilidad del gobierno y de la sociedad, yo espero que Luis Abinader no caiga en esa trampa. Farmacia Medicare GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Las reformas. Está sonando mucho que el actual presidente de la República y reelecto nuevamente para ocupar un segundo mandato a partir del 16 de agosto, el señor Luis Abinader Corona, pretende impulsar unas cuantas reformas. Entre las más sonadas de estas reformas están la reforma constitucional y una nueva reforma fiscal. Esta reforma traería como consecuencia o con la intención de supuestamente mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Yo personalmente creo que no es por ahí que van los tiros. Yo creo que la intención es otra y se la voy a aclarar más adelante en este mismo análisis. La oposición de la República Dominicana dice que la reforma constitucional que pretende impulsar el PRM y el presidente de la República, Luis Abinader, con su mayoría prácticamente absoluta en el Congreso, es para este perpetuarse y buscar una segunda reelección. Yo tampoco creo que eso sea las verdaderas intenciones hoy del presidente de la República Dominicana. Y a pesar de que reiteradamente los presidentes que hemos tenido en la República Dominicana siempre dicen que no van y al final parece que se le mete una vaina mala, que cambian su postura, se desdicen y vuelven a buscar la reelección. El presidente dijo en el periodo, antes de ser presidente, en el 2018-19, en una entrevista con un comunicador, que él no iba y que le llevaran el video. Ahora, después cambió y buscó la reelección y la ganó nuevamente. Ahora lo ha dicho reiteradamente en la semanal que él no pretende buscar una nueva reelección. Incluso le solicitó a uno de sus compañeros de partido que él pudiera ser el candidato, que impulse a otro, que sea el candidato, porque él salía el 28. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que dijo el presidente. Pero aquí vamos a hablar de las reformas. Y si muy bien la intención no es buscar una segunda reelección que tiene el presidente Abinader, tampoco es mejorar plenamente la calidad de vida o el desarrollo de los dominicanos. No,
la verdadera y única razón por la cual el presidente quiere impulsar no una, no dos, sino más de 10 reformas que a palabras del propio presidente del PRM, José Paliza, dijo que pretenden pasarlas todas, es condicionar las leyes y la constitución de la República Dominicana para que no tengan impedimento a la hora de impulsar nuevas leyes que se ajusten a la Agenda 2030. Es por ahí que va la cosa. No es que esta reforma pretenda mejorar la calidad de vida de los más pobres, como se está diciendo, que quieren acabar con la pobreza. No, no es por ahí. Esa promesa la hemos escuchado de todos los presidentes que hemos tenido hasta este momento. No, pero no es esa la intención. Eso es más una frase cliché que tienen todos los presidentes. A la hora de candidatearse, a la hora de querer vender una buena gestión, siempre dicen, no, que quiero acabar con la pobreza. Hipólito dijo que quería acabar con la pobreza. Balaguer dijo que quería acabar con la pobreza. Incluso Balaguer tiró el muro de la vergüenza en Villa Duarte. Y cuando le preguntaron de qué iban a hacer con lo que quedaron ahí en el sector de Maquiteria, él dijo, yo no había eliminado todo eso, porque ya ni sabía. Entonces, lo que se busca es acondicionar la República Dominicana para que ya las leyes que pretenden pasar de ahora en adelante, que ajustan a la República Dominicana, a la gente 2030, no tengan la resistencia legal que han tenido leyes como la ley Mordaza, la ley del DNI, la ley de que usted tiene que básicamente ser un chivato del gobierno. Son algunas cuantas leyes que van en contra de las libertades que tenemos como sociedad y de los derechos adquiridos que están garantes en la Constitución de la República Dominicana. Cuando a usted le digan que una nueva reforma constitucional o reforma de cualquier índole va en intención de mejorar la vida del dominicano, usted perfectamente puede poner eso en duda, porque eso nunca ha sido así, nunca va a ser así, porque las reformas se hacen para garantizarle intereses a los propios políticos que están ejerciendo el poder en ese preciso momento. Todo se hace en una constitución a la medida. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.